Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Lore y Matías. Hoy vamos a jugar Minecraft. En nuestro mundo hay maldeanos. Los maldeanos son como aldeanos, pero son malos. Y entonces estábamos en una mina que descubrimos y los encontramos ahí. Y entonces están en esa mina. Están en esa mina. Son muy peligrosos. Porque si cogemos el torre que sueltan los maldeanos, habrá una invasión. Y si no lo cogemos, pues no lo podremos matar. Así que chicos, acompáñennos para poder eliminar a todos estos maldeanos. Ok, la mina del aldeano que se cayó se junta con nuestra mina, Mateo, ven para la casa. Se junta con nuestra mina que está por aquí. Ah, chicos, miren, le pusimos ventanas y puertas, miren. Las ventanas la hicimos con la arena, y la puerta la hicimos con el mismo, con la misma madera. Y se hornea con carbón. Y las camas se hacen con lana y madera. Coges tres de lana y tres de madera. Y esa es una cama. Me la veo aquí por si acaso. Ok, vamos a ver. Por si acaso perdemos la arena. Matías, mírame si tú te entran cosas, ve lo que yo te digo. No. A ver, ponemos esto y esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno chicos, ya tengo una cama, mírenla, aquí está la cama de Matías. La hicimos gris. ¡Bien! La cama la pintamos de azul con flores, que hacemos el tinte azul. Aquí yo tengo más tinte azul que lo perdí. En mi cofre. Ah, el mío también. Bueno chicos, vamos. Hacer la guerra. Si pierdo yo después. Guarda todo eso que tú tienes. Ok, iré rompiendo. ¿Por dónde vamos a entrar? Primero tocaré la campana para que los aldeanos. Sí, vale. Primero tocarla. Mira, también la vamos a volver a atacar cuando. Si ella toca la trompeta, vamos a tocar solo nuestra campana. Miren chicos, hay una fuente en la aldea que si la tocamos, sí. Los aldeanos se van corriendo para sus casas porque significa que hay personas malas. Ok Matías, ven para la cosa para que lo puedan ver. Vale, lo voy a tocar. Y cierro la puerta de la casa. Ah, vale, ¿para qué? Ah, que estamos cerrados, yo lo voy a abrir. Para que ningún aldeano. Bueno. Bien. Miren chicos, esa campana de ahí. Esa campana. La campana que está rodeando la hora. Si la tocan así, se escucha los maldeanos todos así. Miren, digo, los aldeanos todos así. Cogen para sus casas. Aquí no vive nadie. Cogen así todos los aldeanos así. Mate, enséñale. Los aldeanos están dejando su casa vacía. Los aldeanos de esto. Mire, esto está afuera. Esto está muy tranquilito. Tócalo otra vez. Bueno, en verdad es un aldeano de los normales que se encarga de cuando vienen malos venir aquí a la. Y tocar la campana para que los otros aldeanos se enteren de que hay malos. Bueno, chicos, vengan que les vamos a enseñar dónde está. No había hasta el caballito, estaba corriendo. Sí, ven, Matías. Aquí es la mina de nuestra casa, ¿verdad? Esta es la mina de nuestra casa y aquí era cuando la tapamos porque estaban saliendo los maldeanos. ¿Qué están los maldeanos? Estaban, ¿se acuerdan el señor aldeano que tenía la mina que era todo un desafío?
El señor aldeano tiene, hay una, el hoyo tiene una, era como que una mina que se conectaba con la mina de esa, se conectaba con la mina de nuestra casa. Aquí, chicos, vengan aquí. Entonces, en el, ahí. Esta era la casa. Sí, entonces aquí había más aldeanos. Entonces. Bueno, vamos a entrar por la, bueno, había, por la de nuestra casa. Sí. Sí, había más aldeanos en nuestra, en la mina de nuestra, de la mina de la, del hermano. Bueno, de nuestro, de cerca. Bueno, de la gente que está. De los aldeanos. Bueno, vamos a romper. Están aquí. Cerca de nuestra casa. Tenemos miedo. Me digo miedo. Entra, tía. No se va a romper. ¡Eso no! ¿Cómo entro entonces? ¡Se rompe el piso! Es para que. Tapa ahí. Mira, mientras me caí. El punto es para que ellos no puedan salir. Ah. Vamos, chicos, solamente cogemos una espada por si nos matan, no perder nada, porque también tenemos piedra. ¡Sí! Matías, espérate, cálmate. Ah, bueno, ahora subo para que no me... Y se movela. Y también... La verdad son necesarias. Chicos, fuera mejor si los maldianos no existieran y pudiéramos entrar a nuestra mina tranquilos. Ahí lo puedo. Matías. ¿El qué? ¿Cómo? ¡La arena! ¡Sí, rompe! Yo vigilo. Los aldeanos después a ver quién se gana. ¿La ven? Voy a buscar la manera. No sé cómo, de eliminarlos. Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Chicos, miren cómo sale nuestra casita. Estamos pensando hacerle un segundo piso. Aquí no entra, en la cruz, porque aquí no entren. Bueno, yo estoy pensando hacerle un segundo piso, pero no sé, más que venga la casa. Vamos a ver. Miren, este es el horno. En el horno fue que horneamos la arena para que nos diera cristal. Matías, entra a mi cofre para que vean todo el cristal que yo tengo. Me sobró muchísimo cristal, miren. Me sobró 30 de cristal y 3 de cristal entero. O sea, 33. Sí, entonces estas tijeras que están ahí son para quitarle la lana a las ovejas y funciona muy bien esa lana, porque cuando matamos una oveja nos da una de lana, pero cuando la quitamos el pelo con esa cosa nos da más. Y, este es el, y la cosa azul es el buque. Mateo, ven, vamos a, hay que atenderlo, pero hay que tener vela. ¿Tú no tienes carbón? Lo ponemos todo. ¿A dónde entramos para carbón? Tú te oscuras ya. Matías, se va a ir así, se va a ir así. Vamos así. ¿Está bien? Será ir así. Yo tengo tierra por si tenemos que retirar y tapar el hoyo. Pues vamos. Voy a la casa a guardar el pico que acabo de comer. Dios mío. Pues, Dios mío. Oveja negra, ten cuidado porque se sale mal de la noche. Bueno, Mírame. Ok, mírame, Matías, come. Dime bien. Matías, come algo. Ay, lo que me da, después se la pasa ahí. Yo no voy a dejar la comida. Miren, chicos, en ese cofre tenemos comida. La caja nos quedó muy grande. Entonces, yo estoy pensando en hacer un segundo piso arriba. Para que en ese segundo piso pongamos la habitación y abajo tengamos el cofre de comida, la cocina y la sala. Sí, y también la. Ah, chicos, atrás tenemos una cosa con animales, miren. Sí, y también Lara conoce un bloque negro. Bloque negro que ya no sacamos televisión en sus mundos decorativos, la meten tacón gruesa que se puede con lana negra también.
Miren, chicos, ahí tenemos un pato solamente. Hemos atrapado un pato para tener comida. ¡Está dando huevito! Hay una puerta, Matías. Eso lo hicimos el otro día. La ver entra para que el pato. La ver entra para que el pato nazca. Ah, espérate, ya lo perdí. Hay que esperar que ponga. Cierra. Vamos a dormir y la mañana vamos a. Hay que esperar que. Sí, también hay que esperar que ponga otro huevito este pato. Ven, Matías, vamos en la casa. La va entrando, yo le voy tirando huevito a Laura y van naciendo. Pero me lastima. Vamos a dormir. Espera que la capa. Ok, chicos, bajamos a buscar a los malvados porque tenemos que eliminarlos para que no estén en nuestra isla y atacando a nosotros. Yo estoy segura que los vimos saliendo por aquí, pero no sé dónde están, no sé si se fueron, no sé. Ay, escucho. Tengo miedo. Se escucha duro. Tampoco así, claro, yo sé que será. Matías. Hay que estar juntos, Matías. Ven, va. Voy a dejar Lolo aquí para que no nos perdamos. Vale, vamos. ¿Qué pasa? Dios mío. Vale, vaya. No, aquí no está mañana. Pues sube. Ven. Ahí lo está. No, Matías, por ahí no voltea, todos vinieron por ahí. Nosotros vinimos de la mina desconocida y nosotros nunca pasamos por aquí. Yo ni entiendo cómo fue que no llegamos. Ven, Matías, por aquí arriba. Bueno, yo no veo a nadie. Yo no sé cómo fue que ellos llegaron para acá. Estábamos en otra. ¡Me encendé! Te ayudo. Estábamos en otra mina y los maldeanos aparecieron aquí. ¡Brinca! Tú no tienes nada. Tú tienes tierra, brinca y pon uno abajo. Bueno, entonces, no sé cómo los maldeanos llegaron acá. Está esta área que no sé si entramos por ahí. Entramos por ahí. Ahora está esta área de aquí arriba que nunca. Hay zombies ahí. Bueno, estoy buscando maldeanos. Bueno, chicos, al final los maldeanos terminaron no apareciendo. Sí. Aquí tenemos este mueble que dijimos. Sí, ahí nos sentamos y vemos la tele que va a estar aquí, le va a cerrar la tele aquí. Bueno, vamos a ver. Tenemos esta mesita, que hicimos aquí, que está muy vacío en el medio. Este cofre de aquí es para la comida. Matías. Este de aquí. El que está al lado de la cama azul es mi cofre y el que está al lado de la cama gris es el cofre de Matías. Y aquí tenemos el horno y la mesa de crafteo. Y yo estoy pensando en hacer un segundo piso, que arriba uno vi haya, estén las camas y todo eso. Y entonces aquí abajo esté la sala y el comedor y todo eso, pero arriba estén los cuartos. Entonces, como al final los maldeanos terminaron apareciendo, vamos a buscar animales. Matías, hay que entrar más animales atrás, que tenemos los cuatro que tenemos. Ah, sí, voy a ver si el patito puso huevo. Si el patito puso huevo, tú vas conmigo. Para que yo te tire los huevos encima. Yo tengo un gatito. Sí, pero pasa tenemos que hacer una caña de pescar. Voy a ver si el patito puso huevo. Acaba de poner un huevo el patito este. Ay, justo con el huevo. ¿Qué? Ay, sí, la ven. Voy. ¡Ay, lo perdí! Te va a salir el pato. Wow, Matías, ¿cómo vamos a traer más animalitos? Ven, yo sé. Ven, sígueme. A donde está la señora carga burga. ¿Dónde está? Hay que buscarla, por toda la aldea tiene que haber una. Ya no está. La matamos una por una. Ay, no, ya había visto otra. Muy rápido. Ahí hay un aro que yo hice. De tierra. ¿De dónde que tiene que estar? Quiero lo vas a tener que hacer tú, lo de darle golpe, porque yo tengo media vida. Comida, que se lo
muchas zanahorias. Iba a coger dos zanahorias porque quiero domar mi caballo y tenerlo ahí. Gracias, lo domamos. Pero a ver, usted que hace caña de zanahoria. Caña. Bueno, vale, primero yo voy a hacer. Vamos a ir. Matías, come. ¿Para qué tú estás plantando? Come. Que yo no quiero comer. Yo no quiero plantar morillo. Lo caballo. Ven con caña. ¿Lo demás? No, no es mío. Le aparecieron corazones. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Mira a ver si tú puedes domarlo. Dale más. Apunta el caballo y dale más. De una vez. Digo, a... No, zombie. Al de poner. ¿Cómo? Es más importante un zombie. Dale, ah. ¿Cómo salimos? Zombie. ¿Dónde? Aquí. Ay, Dios mío. Vamos a dormir en la casa. Bueno, fíjense. Rubén, mira, aquí está Rubén nudado. Sí, bueno, sí, ya que sí. Entralo a la puerta. Tengo que romper la valla entonces. No, dale más. A Matías, apúntala al nudo. Para coger las cosas. Y dale a Rubén. Vale, ahora ven, entralo a la... Si no me hace caso, lo amago ahí. Entralo al nuestro. Flotando. A ver. Se quitó. Ah, no. Entralo a nuestra casa. Ven, Rubén. Tú creciste conmigo. Rubén, ven, que tú creciste conmigo. Pero es que tiene mucha paciencia porque se te me escapa el paso. Sí, o Rubén, que Rubén brinca un bloque, aunque el pato huele. Rápido, ven. Tenemos que poner dos cerdos y alimentarlos con zanahoria. Y vamos a tener mucho cerdo. Sí, pero éntralo. Con cuidado, está ahí, sigue. Matías, entra en la puerta. Entra. Entra. Muy bien. Tenemos cerdo. ¿Cómo hago, Laura? No sé. Amárralo. Amárralo. Ahí no. Ahí. Ahora, quítalo. No, mate. No, Laura. Quítale la amarre para que no te amarrao. Quítale la que si no sale. Sí, ya, se dice que no te amarrao como quiera. Ahora, entre, coge la soga. De alguna forma hay que prender la soga. ¡Rápido! ¡Wow! Muy bien, está adentro, casi lo matamos, pero está adentro. Vamos a dormir. ¿Para qué se la sacó el espada? ¡Ah, Mariano! ¡Ah! ¡No puede ser posible! ¡Se mataron! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que te pone mi manito! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Valdeano! ¡Dios mío, Valdeano! ¡Dios mío, Valdeano! Muy bien, no coja el tótem. Se, hay que ir en la noche. Claro, en la noche. Quieres salir, es como los zombies. Ay, ma. Ellos se comunican con los arqueros. Los arqueros no le hacen daño. ¿Qué? Aldeano, mira. Deja nuestro pueblecito tranquilo. Venga, camine usted, freco. ¡Mate al jefe! ¡Es imposible! ¡Es imposible!
todo. No, te lo voy a dejar. Pero ¿cómo nos vamos a mudar? Vamos a tener que coger todo, Ina. Yo no tengo espada, Matías, no hay más espada. ¡No me coge! Hay gente, si no hay gente, vamos a tener que... Matías, dormamos, vamos a dormir para que se haga de día. ¡Ah, vale, te vayan! ¡Qué inteligente! No, es para que haga, es para que salga lo que podamos dormir y podamos dormir. No, pero también si ellos se van de noche también, si ellos se van de día, la otra vez pues seguramente. Y si nos vamos y al final tenemos sí que coger todo. Y si que nos maten. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle a like, suscribirse y hasta el próximo video. En el próximo video, si no logramos eliminar a los maldeanos, tendremos que irnos del pueblo y buscar otro. ¡Adiós! ¡Adiós!